Estábamos tratando de que se pudiera ver unos 8 minutos, ¿no? De lo que Marcelo Rudavega era como una especie de introducción. Bueno, ahora, 22 minutos. Sí, ahora nos va a comentar lo que entonces vamos sí, a disfrutar los miércoles 24 y 31 de agosto, que tiene que ver con aves de la región Indomalaya. Entonces eso lo va. Sí, ahora lo va a comentar Marcelo Rudavega, entonces lo vamos a ver los próximos dos miércoles. Antes de que veamos el tema central de hoy, que para eso han venido Francisco Erice y Sebastián Freis, que nos van a contar sobre los secretos de la fotografía de aves y naturaleza. Así que eso va a ser. Por favor, tomen nota. Sí. Porque son dos secretos. Bueno, Marcelo, ¿querés comentar algo entonces? Y después ya Sebastián y Francisco comienzan con el tema. Algunos ya la audiencia varía un poco, pero no completamente. Así que, para los próximos dos miércoles lo que vamos a empezar es revisar la sistemática de los paseriformes de la región Indomalaya con esta nueva clasificación de la internación, que realmente es fantástica cuando uno lo va ordenando a las aves de acuerdo a la nueva clasificación, pareciera que tienen un mayor sentido que lo que estábamos acostumbrados antes, ¿no? Como siempre solemos decir, cuando uno hace el viaje a lugares que están en las antípodas de nuestro país, ve muchas cosas, además de algo, ¿no? Ve ciudades que son fantásticas, y entonces vamos a mostrar una parte de las ciudades esas extraordinarias y el resto de las aves. Así que vamos a visitar los próximos dos miércoles Singapur, básicamente, y comenzar con los paseriformes. Antes de que hable Sebastián, vos venís siempre, pero Sebastián no venís nunca. Yo no me hago responsable. Bueno. No muy seguido como ustedes, pero bueno. Pero vive la plata, le cuesta. Pero la verdad que él, ¿cómo le va a costar? Presentaron como secretos de la fotografía de aves. Yo no tengo grandes secretos de la fotografía de aves. Yo lo que voy a tratar de mostrar son las distintas cosas que busco en la fotografía de aves. Pero secretos, realmente no creo que el cuadernito para tomar notas sea muy útil en este caso. Más bien es para abrir los ojos y ver distintas actitudes de las aves. Y vamos a empezar preguntándonos, ¿por qué tomamos fotos? En general, tomamos fotos para recordar un lindo momento, una reunión, un paisaje muy lindo que hemos visto, un monumento que nos gustó, es decir, cosas que queremos conservar con nosotros. Pero, ¿quién es el fotógrafo, Francisco? ¿Quién? No, soy culpable de todas las fotos que se vean. Perdón, ¿quién era lo anterior? Era el centro de la ciudad de Praga. La plaza central con esa fantástica iglesia atrás. Pero los animalófilos, por supuesto, vamos a querer usar la fotografía para conservar con nosotros los animales que hemos visto. Es una manera de capturarlos incruentamente, conservarlos y coleccionarlos. Así, yo estoy totalmente dedicado a mi página web, donde lo que pretendo es que esta sea una enciclopedia digital de todos los bichos
aves, mamíferos, algunos reptiles también, que haya podido fotografiar razonablemente en mi vida. Entonces, porque también cuando tomamos, los animalófilos, tomamos las fotos, pero las tomamos además para compartirlas. Es decir, pretendemos que nuestras fotos puedan servir, servirles a los demás para la identificación y para propender al conocimiento de las aves. Hay algunos que tienen creatividad, talento artístico y entonces encuentran que la fotografía permite una expresión artística. Y entonces las aves, en el caso de estas personas, son un elemento para su creación artística. No es mi caso, esto medio de casualidad es lo más cercano que tengo a algo con un aspecto artístico. Es un porrón islandico, es decir, el Golden Eye de Barrow en el Parque Yellowstone. Bueno, acá estas gaviotas del sur, gaviota gris, vienen para señalar que tratamos con la fotografía, esperamos poder conseguir mayor conocimiento de las aves. Empezamos normalmente tratando de obtener el retrato, como con este halcón plomizo. Y en el retrato nos gustaría poder conseguir las poses que mejor muestren los detalles de plumaje del ave, las poses que más sirvan a la identificación. Pero esto es, digamos, un principio. Después seguramente vamos a buscar cosas más complejas. Sobre todo nos va a interesar congelar el comportamiento animal. Aquí en la costa de Chile tenemos un grupo de pelícanos peruanos y un piquero peruano, sirve también para ver la diferencia de tamaño entre el piquero y los pelícanos, pero obviamente esos dos pelícanos están practicando un comportamiento que no está demasiado claro, pero algún tipo de cortejo o algo territorial, porque digamos esto de extender el saco gular y uno en respuesta del otro, seguro que un significado tiene. Bueno, de los hay muchos animalófilos que prefieren concentrarse en la observación de las aves. Entonces, sobre todo de los animales en general, prefieren el avistaje, sobre todo con las aves. Y esto tiene mucho sentido porque no teniendo que tomar fotos están mucho más libres para observar, ven mucho más. La fotografía impone una carga bastante grande en la salida y hace que la observación sufra un poco. La señora que está ahí es Loki Smith, es Schmidt, perdón. Es la esposa del famoso canciller de Alemania, Helmut Schmidt, botánica aficionada. Pero aún el birdwatching no siempre sale bien. Uno puede hacer salidas para ver aves y recorrer un buen rato y no se ve nada. Sin embargo, hay toda una fauna que está ahí, debería haber. Bueno, la manera más sencilla de fotografiar aves es patrullar, es decir, salir a caminar por un lugar que sea
adecuado, ir mirando, viendo qué hay, qué podemos fotografiar. En este caso, un gavilán de patas largas en el pantanal. Y así, caminando, recorriendo, por ejemplo, en el Beni boliviano, se encuentra con los joacines. Pero siempre estas cosas pueden tener un precio, algún riesgo, y caminar sobre una superficie verde muy parejita no es seguro, ¿no? Porque a veces son lentejitas de agua y uno lo descubre demasiado tarde. ¿Te pasó eso? Claro. Esto es de mi diario de viaje en Bolivia del año 70 y 71. ¿Te tocaron arenas movedizas allá? ¿Tembladeras? Como no, agua. Charco fue su. Francisco, ¿son dibujos tuyos? Sí. Qué bueno. Sí. Bueno, patrullaje puede ser caminando, puede ser en canoa, puede ser a caballo. Y esto es a través de los tiempos, siempre vale la pena hacerlo. Aunque uno ya sea una carga un poco mayor para el trabajo. La parte de la escopeta, si la montaste vos a la casa. Sí, es espectacular, ¿no? La mi tele de 500. Pero, por ejemplo, en esta salida a caballo, en el pantanal, en la temporada seca no había avanzado lo suficiente, así que uno estaba limitado a lo que podía recorrer, a menos que usara el caballo, que en este caso me permitió llegar al Urutaú grande. ¿Cómo se le metiza el mismo dolor? Ahora, también en andanzas así, a caballo, por el Beni, fue cuando encontré mis primeros osos hormigueros. Pero el primer oso hormiguero que pude fotografiar también tuvo su costo. Por suerte, durante una larga travesía de 5 horas a pie, porque el oso hormiguero había herido mi caballo, tuve que volverme de tiro, cruzando pantanos, esteros y demás, bajo un sol abrasador, pero siempre lo que uno conservaba como aliento es la fotografía que acababa de tomar. Me da risa porque los jaleros se me acaban de risa. Pero hay otras maneras más eficientes que el patrullaje, y que son cuando uno sabe, es decir, acá tenemos gran cantidad de fotógrafos que saben a dónde van, qué van a encontrar, qué individuo está allí, entonces. ¿Qué ramita? Claro. Entonces, siempre con una eficiencia muy grande. Pero también se pueden, tradicionalmente, cuando había algo que a uno le interesaba mucho, instalaba un hide, un escondite. Aquí vemos un escondite en el valle del Traful. Detrás de la tela probablemente alcancen a divisar mi cara. Sí, se ve. Y esto es porque estoy ubicado en una posición perfecta para este nido de águilas bodas. Con ya los volantones bastante grandes. Y bueno, esto es cuestión de pasarse todo un día ahí, de ver cómo cada rato viene uno de los dos, de las dos águilas, trayendo una liebre que han agarrado, o partes de ella, los volantones ejercitando las alas. Acá estamos en Zimbabue, en las sierras de Matopo, que son parecen copies extendidos, es decir, esas colinas hechas con grandes piedras redondeadas. Y por ahí, tal vez a la derecha, alcanzan a distinguir un hide
muy bien escondido, que pertenece a una investigadora que estaba estudiando el águila de Berró, una de las tres águilas más grandes de África. Y entonces yo tuve el privilegio de poder quedarme ahí algunas horas y ver estas águilas llegando, yendo. Estaban trayendo hyraxes para alimentar, ¿no?, unos bichos. En realidad, el águila del nido número 89 no sospechó de mi presencia y no vino a investigarme, pero podría haber sucedido. Bueno, acá tenemos otro hype bien autóctono. Estamos también en Zimbabue, en la propiedad de un amigo que me hizo construir este hype delante de una aguadita, y estuve dentro de ese hype durante unos 3 días, es decir, volviendo al campamento a dormir, por supuesto. Pero así, en un momento dado, vino, bueno, se podía entrar y salir de Chejai. Vino un roller, el Lilac Breasted Roller divino, vino a posarse en la ramita justa. En esta ubicación estaba esperando grandes mamíferos, sobre todo antílopes, y andaban los antílopes sables y los ruanos por ahí, pero nunca terminaban de acercarse. En un momento dado llegó uno a tomar agua, pero a mi primer clic pegó esta abalanzada y se fue. Ese es un lindo macho. Con las cámaras. Que los bichos, cuando vos sacás una foto, ya sabes, si está muy cerca, sienten el clic, sí, y muchos saltan. Claro, pero este hizo más que saltar. Saltó y se rajó. Como curiosidad, sí. Estás en África, ahí entre medio de los. En ese CAI, ¿no? Pero. Sí. ¿Qué nivel de riesgo? Ninguno. Nunca pregunté. Sí, sí, sí. Está bien, está bien. Nunca pregunté. Bueno, era lo que pensé. Hay un riesgo. En realidad, cuando un varón va a un hike, no le conviene llevar una compañía femenina, porque tiene menos resistencia fisiológica. Y en el caso de mi ex mujer, sucedió que no se le ocurrió nada mejor que tener ganas irrefrenables de salir justo en el momento en que llegaba la gran manada de sables a beber. En el primer plano, a la izquierda, tienen uno de los chornos tipoteros, lapwings. Y notarán también que para disimular nuestro olor humano, el hyde ha estado rodeado de convenientes tortas de elefante. ¡Qué olor! Sobre las que ha tenido que negociar. Bueno, entonces trataba de que se fuera para el lado contrario, para el que venían los sables, pero no resultó. Bueno, también desde algún hyde en la Patagonia alguna vez pude sacar unos lindos bichoncitos pequeños de choique, unos charabones muy jóvenes. Una vez pude estar también con un hyde delante de una cueva comunal de maras, y acá en esta cueva había 20 y pico de crías pertenecientes a distintas parejas. Entonces, que venían a alimentarlos, venían y se iban. Pero vamos a los tipos de temas fotográficos. Entonces, en primer lugar, el retrato. Buscamos retratar la especie. Acá sí, un tucúquere en el Parque Nacional Perito Moreno. O una linda hembra de martín pescador grande en Burucuyá,
exhibiendo bien el collar que tiene la hembra y no el macho, y un chucao que posó convenientemente en respuesta a los llamados de Jorge Rodríguez Mata, que está sentado por ahí. ¿No te reflejó el flash del ojo o lo arreglaste? No. Pero sin playback, Jorge eficientemente lo provocó. Ahora, esta es el águila pescadora africana, también un perfil que muestra convenientemente su plumaje. Y acá hay puedo lanzar un desafío a nuestro amigo Chendo. ¿Por qué todas estas rapaces accipítridos pescadores tienen que tener cabeza blanca y cuerpo marrón? El Brahmini kite, el águila calva americana, esta y nuestro Bucerellus nigricollis, todos la misma característica que debería estar asociada con el hecho de pescar, pero bueno, también es interesante cuando por la posición del ave se muestran aspectos del plumaje que no son tan comunes. Aquí en este ermitaño canela, el hecho de que se esté estirando, desperezando, nos permite ver de una manera inmejorable la cola. O en esta foto no puede caber ninguna duda de que este es un picaflor bronceado. En los patos siempre es interesante el espejo alar, el espejo alar se ve cuando están volando, pero por ahí, como en este pato barcino, le da por desperezarse, estirarse un poco. Acá tenemos un macho de agachona chica, también estirando las alas y permitiéndonos ver el pattern subalar. Esto es el loro cacique de Loptius cipitrinus, y en este es interesante que él se asombre de alguna manera, porque normalmente todas esas plumas están apretadas contra la nuca y no se ve el verdadero loro cacique. Accipitri, de Loptius accipitri. ¿De dónde es la foto? En Perú. En Perú. Silvia y Carlos tienen un problema con Marcelo Ruda Vega y conmigo. Quieren usar el mismo nombre para los dos. Yo no sé si a Marcelo también le dicen Francisco. A veces la misma dice Marcelo. Estoy pensando en los bichos. Bueno, volvemos al Xenops rojizo. ¿Nombre común del Xenops? Picolesna rojizo. Este en el Parque Nacional del Rey. Que también es interesante, así como retrato, ver las cuestiones curiosas. Esta actitud no es común para demasiadas aves. Bueno, el retrato, cuando la especie que estamos fotografiando tiene dimorfismo sexual, es particularmente interesante si tenemos los dos miembros de la pareja, como en el caso de esta caranca malvinera. O el pato de los torrentes. Esto es una escena en el río Traful, donde hace mucho tiempo que ya no habría posibilidad de verlos. También tienen un interés especial en los juveniles.
Este, no está Roberto Gulen en este momento, pero que hace una suerte de profesión de documentales. Este es el juvenil del Jote Real en el Parque Nacional El Rey. Y lo interesante es que es bastante poco visto en esta fase. Salud. La Tigana, siempre también el retrato cobra particular interés cuando está inserto en su entorno natural. Si el entorno nos da una idea del hábitat. Esto es en el pantanal. Chorrito de Polón, acá el entorno nos favorece dándonos dos por uno. La pava de monte común no es un ave tan extraordinaria, pero en este entorno del Parque Nacional El Rey se hace mucho más interesante. El carpintero de lomo blanco, macho, es un sujeto preferido probablemente para muchos de nosotros, pero acá está en un muy lindo árbol con helecho, cortezas, barba de viejo. El entorno le da una gracia muy particular. Y acá estamos viendo al spruce grouse, que según el handbook en castellano se debería llamarse gallo canadiense. Esto está en Canadá, por supuesto, en Banff. Pero el nombre en inglés se refiere a que está en el bosque de abetos. Así que tenerlo rodeado de todas las piñas y qué sé yo, nos confirma que es lo que debe ser, un macho de la especie. Acá también Ocó Colorado ha elegido un entorno muy particular. Las victorias crucianas. Es interesante ver que el plato, la hoja plato, lo soporta perfectamente. Bueno, y el cormorán áptero de Galápagos, en esta foto, al extender las alas, nos está confirmando que no podría ser otra cosa, puesto que se ven bien atrofiadas, pero. Si nos faltara algún otro dato, el hecho de que esté entre las iguanas marinas confirma perfectamente que es el cormorán de Galápagos. Siempre en materia de retratos nos interesan en particular las especies raras, las escasas, difíciles, poco conocidas. Y de esas no tengo tantas, pero sí fui uno de los primeros en poder fotografiar el macatobiano. O sea que estas fotos son del 79. Bueno, ya en la charla de los cormoranes hablé del guanay, pero quiero hacer hincapié en cómo esta fotografía me orientó hacia el tema del guanay. El momento en que la tomé no tenía la menor idea. Estaba fotografiando los cormoranes imperiales. Pero esa foto me sirvió de antecedente para volver en una ocasión posterior y buscarlos y descubrir esa colonia dentro de la colonia de los cormoranes imperiales. ¿Cómo? ¿Perdón? Sí, el guanay es el que tiene la barbita blanca y el cuello negro hasta la mitad y la mascarilla roja. Sí, acá en el abajo, a la izquierda, se ve una cabeza de un imperial. Se pueden comparar bien las diferencias. Al fondo a la derecha está el otro. Sí, 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 sí. El chorlo, el pluvianelus,
Chorlo, Ceniciento. Este, es otra de las figuritas difíciles en la Patagonia, este, a pesar de haber estado en sus pagos muchas veces, creo que esta fue la única vez que lo pude fotografiar. Y acá tenemos el lechuzón mocho chico, característico del, de la mata atlántica, o sea, de la selva misionera, y que esta es una especie difícil y muy contento de tenerla en mis registros. Francisco, la foto anterior, ¿cómo hiciste para sacarla? Porque está muy oscuro, que alguien te iluminaba. No. Para que te haga foco la maestra. Bueno, sí, fue iluminado con una linterna más o menos poderosa, sí. Y el flash llegó perfectamente. Perfecto. Y está tomate, lejos. ¿Tomate lejos? Sí. Pero llegó bien. Sí. Y después el Photoshop. Por de pronto, en este sí los ojos estaban rojos. Pero está el corrector. El Jote Real no es que sea tan raro, pero también es una figura más o menos difícil y agarrarlo así cuando está por despegar, en fin, este, le da un plus. La garcita azul, que bueno, en la Argentina es, este, es una rareza. En el Pantanal, este, está, se puede ver, pero no es tan común tampoco. El chiflón, obviamente, no tiene nada de raro. Lo que tiene de raro es la manera en que tiene desplegadas las plumas. Nunca vi un chiflón en esa actitud. Este, están chiflados. Sí, un chiflón anidando, sí, y tenía ahí dos pichoncitos. Sí. Entonces, cuando lo enfoqué con la cámara, se enojó y erizó todas las plumas, pero enojadísimo. Pero no la, así, no así. Porque yo lo que. La sí, impresión de que las plumas de la cabeza sí se mueven con la excitación y qué sé yo, pero estas del cuello, la verdad, yo no entiendo. ¿Cómo que, las? Ya lo que haya sido bien. No, para mí tiene una cicatriz vieja y la tensión del de cuero distinta, en ese último sector. Me da la impresión, pero no sé. No lo vamos a poder agarrar para confirmar. No. Bueno, y aquí un guirauro distinto. Un caso de leucismo. Del tordo amarillo grande, del tordo del pecho amarillo grande, y lo curioso es que alguna vez fue publicada una foto de uno así en Aves Argentinas, probablemente fuera de la misma bandada, pero en este momento ya había dos. Bueno, y acá hay una rareza mayor, un melanismo parcial, porque este pingüino rey tiene negro solamente la parte que debiera ser blanca. Parece empetrolado. Sí, sí, pero no es. No es, es el cura del dice que los casa los demás. Bueno, esta no es una buena foto, no. Pero creo que sigue siendo la única foto tomada en la Argentina del arañero estriado en Colonia Pellegrini. Entonces, nunca más. Nunca he sabido que alguien más lo viera, lo fotografía. Visto estaba visto, pero. Habemos unos pocos registros, pero la foto no. Por eso, mi punto es que la fotografía es
utilísima en auxilio de la ornitología. Bueno, pasamos del retrato individual a los pequeños grupos. Siempre cuando hay varios individuos, la cosa se pone más interesante. Como en este caso de los frailecillos coletudos, lo llama el handbook, para mí más lógico, empenachado. Es un frailecillo muy simpático de las costas de Alaska, la costa noroeste de Estados Unidos. Y aquí otros parientes cercanos, los mérgulos, y tenemos dos especies, el mérgulo mínimo y el mérgulo lorito. Entonces, un conjunto de dos especies más o menos afines, la misma fotografía, toma un valor especial. Aquí la pintada vulturina de los tres tipos de pintadas o gallinas de Guinea, este es ciertamente el más espectacular, y está en el norte de Kenia, en las regiones más secas, más semidesérticas, entonces en Samburu. Bueno, y de pequeño grupo pasamos al grupo más grande. Acá está avanzando la marea y esto moviliza a un gran grupo de gaviotas grises y de cormoranes. El grupo de gaviotas grises se ven adultos y volantones. Sí. Para ver muchedumbres, nada mejor que las colonias. Acá estamos en una colonia de gaviotas tridáctilas de patas negras, también en la costa oeste norteamericana. En las Georgias del Sur, la colonia de pingüinos rey, donde se ven adultos empollando, eso que se les ve el pliegue en la piel, porque tienen su huevo apoyado sobre sus pies, y entremezclados están los pichones que ya tienen varios meses de edad, que parecen ositos. Y para mí esas multitudes de aves tienen una fascinación especial, igual que con los alcatraces del Cabo, en Sudáfrica. Acá esta muchedumbre son los pingüinos de ojo blanco o pingüino de Adelia, que están saliendo de su colonia para ir al mar a pescar. Pero cuando llegan al borde del mar se amontonan, porque ninguno quiere ser el primero en saltar, porque tienen miedo del leopardo marino. Las multitudes pueden estar en el aire, pueden ser bandadas, como estos siriripampas, estos loros barranqueros, o estos mérgulos crestados. Pero lo de los mérgulos crestados es un poco más curioso. Esto es en la península de Alaska, y al atardecer todos los días vienen estas bandadas y forman una multitud en el agua, y que va circulando, unos van haciendo una especie de rueda y en un momento dado se van hacia las laderas donde están sus cuevas. El vuelo es uno de los temas de mayor atracción para la fotografía de la naturaleza. Uno se convierte en un artillero antiaéreo. Acá tenemos el pelícano peruano, el piquero pardo,
el halcón plomizo siempre el momento en que van a despegar es un buen momento para tomar la foto, como en el caso de esta garza mora. Pero un sujeto menos habitual que la garza mora es la cigüeña de Abdim, esto es en Botswana. Un frutero overo, también pescar un frutero overo en vuelo es difícil, si es el momento de despegar es más fácil. Al volar, por supuesto, los patos exhiben sus espejos alares, así que el pato cuchara, ay, yo creí que te iba a doler. Perdón por el inconveniente. Sí, ya dónde lo sí. Del ala del pato cuchara es realmente muy atractivo. Acá tenemos una monjita gris que solo al volar nos va a mostrar esas marcas blancas en el ala. Esta foto es espectacular. Es algo increíble. Tenemos un ñacunda que también nos muestra las marcas blancas que por supuesto no se ven cuando está... La mosquita, ¿cuánto lo sacaste? ¿Mil lados segundo? Sí, probablemente. Un jote de cabeza roja que oportunamente vino a posarse justo en el arbolito que estaba delante mío. Te dijo muchas gracias. El gris, ¿no? Bueno, con los cormoranes grises es más fácil porque tienen que volver a la colonia y uno los puede estar esperando. Los flamencos también son un buen target porque tienen ese vuelo pausado más fácil de seguir. El jote de cabeza amarilla. Un albatros errante, esto es en el pasaje de Drake, camino a la Antártida. Los albatros, sobre todo los errantes, son particularmente atractivos. Y acá tenemos petreles gigantes que están revisando la colonia de leones marinos en Monte Loaiza, Santa Cruz. Para ver si hay algún cachorro muerto. Y por suerte las condiciones de ese día hacían que posicionado en determinada loma y agachado me pasaran muy cerquita. Loros barranqueros llegando también a su colonia. Y acá el proyectil aviario. Realmente me sorprendió al ver el resultado de la foto de esta hembra de Martín Pescador Grande, porque es un misil. Aquí un grupo de una bandadita de ganso emperador en Alaska, interesante por las las posiciones secuenciales de las alas. El caiquén colorado, Malvinas. Pero
el vuelo no es el único tipo de locomoción que nos puede interesar en las aves. Una jacana caminando también vale la pena ver cómo se mueven esos dedos larguísimos. Y la locomoción es interesante para analizar en el caso de los pingüinos. Los distintos géneros de pingüinos caminan de manera distinta. Así, los pingüinos rey y emperador caminan como verdaderos caballeros, muy erguidos. El pingüino de ojos amarillos de las islas subantárticas neozelandesas, en cambio, camina inclinado hacia adelante y con las aletas echadas hacia adelante. Lo contrario de lo que hacen los pingüinos de cola larga, del género Pygospylis, como el de Vincha, el Adelia y el de Barbijo, que todos caminan con las aletas tiradas para atrás, ayudando al balanceo. Y otra manera de locomoción de los pingüinos es toboganear, deslizarse sobre la nieve, como estos pingüinos de ojo blanco o de Adelia. Bueno, y la otra manera de locomoción es dentro del agua, remando con las aletas. Es un tipo de vuelo en otro medio. Y una peculiaridad interesante, los pingüinos han encontrado que esta forma de desplazarse como delfines es eficiente porque se propulsan y toman aire al mismo tiempo sin tener que interrumpir el movimiento. Y luego hacen proezas cuando salen del agua. Parece increíble que puedan tomar envión y saltar de este modo. Pero vamos también a la alimentación, porque es interesante ver de qué se alimentan las aves, cómo. Y acá vemos un cardenal amarillo que está comiendo pasto. Tiene acortado una brizna de pasto. Acá tenemos unos pichones de chajá que están comiendo las hojas de la saeta. Un tucán, un toco, un tucán grande, que está comiendo una suerte de higos. Y acá el guacamayo Jacinto comiendo la fruta de la palmera buriti, que es su alimento preferido. El tangará alcalde comiendo los frutos del lambay, la cicropia, es un macho. Un picaflor de vientre blanco en el Parque Nacional del Rey, libando. Y acá este es menos vegano. El matamico de negro de Malvinas, con un pichón de pingüino de penachos amarillos. Pero los animales de que se alimentan las aves pueden ser mucho más modestos. Esto es en Tanzania, el roller, no me fijé el nombre castellano, el lilac-breasted roller, comiendo una mariposa nocturna con unos lindos ojos para imitar a un búho o algo así y asustar a sus predadores, pero no le valió en este caso. ¿Se come solo el cuerpo o se comerá toda también la sala? No, yo creo que el cuerpo. Sí. Y acá, un caburé que ha conseguido una gruesa y jugosa oruga.
Esto es en el pantano. Yo creo que esta es la fase rojiza. ¿Jorge? Sí. Acá una cacatúa gangán en Australia ha encontrado estas orugas legionarias, o sea, las orugas que andan en grupo, que están a su vez comiendo de un eucaliptus. Este es el macho de la cacatúa gangán. Y acá esta águila de cresta larga africana está comiendo un camaleón. Si bien no se nota tanto de la presa, pero se ve en una de sus extremidades la manera de disposición de los dedos, es exclusiva del camaleón. Aquí, esta garza bruja ha obtenido una tararira fenomenal, y es una foto que Jorge nunca olvidará. ¿Puedes preguntar? ¿Por qué? Él le quería sacar toda la secuencia hasta que se la tragara. Y yo como me moví, no sé qué, y se la espanté. Y desde el día de que me sigue cargando, a señal. ¿Perdió la tararira? No, pero se voló con la tararina sin terminar el proceso de tragarla, ahí quería hacer toda la secuencia. Y yo no sé, me moví, no sé qué es lo que hice, y por culpa mía se voló. Y recuerdo, hace mil años que me sigue recordando el momento. Cosas no repiten esas. No, y se me tararina. Esas cosas nunca se perdonan. Pero este carancho también ha conseguido algo para comer, pero que parece mucho menos suculento. Luego, para capturar las presas, a veces las aves nos muestran algunas técnicas un poco particulares, como esta de ir en taxi a pescar. ¿Cuánto les pagó? Estos, en cambio, se esfuerzan un poco más, lanzándose en la picada mortal. Este es el piquero pardo, y en el momento de acercarse al agua se convierten en una flecha absoluta. Este tucán ha robado un huevo de un nido de boyeros o caciques de rabadilla roja. Esta gaviota cocinera le ha robado un huevo a los pingüinos de Punta Tombo, que pasan patrullando la colonia, recorriendo, y en cuanto alguna pareja está descuidada, sacan eso. También la paloma antártica va a aprovechar algún huevo que esté descuidado, solo que esto es en la Shetland del Sur. Bueno, y esto es lo más extraordinario. Este albatros, en lugar de estar sentado sobre su huevo, está al costado. Y las muy oportunistas calandrias de Galápagos se han dado cuenta de este descuido y lo están aprovechando ante la absoluta impasibilidad del progenitor. Tal vez sea un ejemplar joven que todavía no tiene bien comprendido cómo es el tema de la incubación. Aquí, cooperación para alimentarse, una pareja de escúas que, trabajando en equipo, pueden destazar más fácilmente el pichoncito de pingüino de Magallanes. Ahora llegamos al leopardo marino. El leopardo marino caza, bueno, peces, focas y pingüinos en buena medida. Entonces,
aquí lo vemos analizando la presa potencial, que son los pichones de pingüino de Vincha, de pingüino de Adelia o de ojo blanco, que acaban de mudar de plumaje y que están empezando a partir al mar. Y es el momento ideal para el leopardo para agarrar a estas presas poco. El leopardo, cuando agarra el pingüino, empieza a sacudirlo y a golpearlo contra la superficie del agua como una manera de cuerearlo. La piel sale prácticamente solita, entonces lo puede consumir más fácilmente. Bueno, hay otro tipo de alimentación. Acá tenemos un chimango libre que está limpiando la dentadura de este tapir en cautiverio. Esto naturalmente es en el bioparque Temaiquén. Cooperativismo. Pero se imaginarán que una cosa así jamás la veríamos en libertad, porque el tapir haría. Claro, el tapir no se quedaría. Es increíble. O se lo Ahora, no solo es interesante este comportamiento y la confianza que tiene el tapir al chimango, sino que además es otro punto en estos días que hay una fuerte polémica por el tema del zoológico. Esto es una muy buena prueba que los zoológicos permiten investigación sobre comportamiento animal que no se podría conseguir de otra manera. O sea, tradicionalmente los zoológicos han sido sitios de estudio para los zoólogos, pero esto no es algo tan conocido o reconocido por el público. Pero esta situación muestra el punto de las oportunidades increíbles de observación que pueden ofrecer. Pasamos al conflicto, los enfrentamientos generalmente territoriales. Aquí dos machos de carpintero real, yo prefiero llamarlo verde barrado porque es mucho menos real que otros, tiene menos realeza, digamos, o la posición de amenaza de un oco joven que está tratando de intimidar, o los conflictos frecuentes entre los pingüinos de nidos vecinos. Acá tenemos los de frente dorada en las Georgias, y los patagónicos en Punta Tombo. Aquí obviamente hay una pareja que está en un nido y ha llegado un cónyuge de uno de los dos de alguna temporada anterior y reclama el nido y se arma una sangrienta trifulca. El gancho de la punta del pico es lo que permite que se hagan tanto daño. ¿Ahí se distingue el macho y hembra o no? No. En realidad, para distinguir, los machos tienen son un poquito más cabezones y tienen un pico un poco más pesado, más grueso que las hembras. Pero es bastante sutil, hay que tenerlos juntos para poder comparar. Otro tema de conflicto, los robos. Acá estos piqueros de patas rojas están empezando su nidificación y buscan ramas para hacer sus nidos. Y entonces cuando uno consiguió una rama, resulta que los otros, en lugar de buscar las propias, prefieren tratar de quitárselo. Ustedes ven que hay dos fases de plumaje.
pero me voy a extender más en eso cuando hagamos la charla de los piqueros. Acá la rama ha sido soltada y están todos haciendo volteretas para tratar de arrancar. Y vamos al tema de los displays. Los displays de origen territorial, las exhibiciones territoriales que tanto pueden ser para llamar la atención de las hembras o echar a los machos competidores. Vimos recién la calandria grande en Península Valdés y acá estamos viendo la avutarda de panza blanca, vientre blanco, en Tanzania, y pueden ver la posición de exhibición con el cuello estirado y con todas las plumas de la barbilla. Ahora acá estamos viendo la más grande de las avutardas africanas, la avutarda de Koni. Pero parece sorprendente que este bicho se pueda convertir en esto en el momento de la exhibición. A ver, pasa para atrás, no entendí. A ver cómo era. En las aves marinas, las poses de exhibición son siempre muy estereotipadas y es uno de los aspectos interesantes a registrar, cómo es la pose de cada uno de los cormoranes, de cada uno de los albatros. Cada uno tiene una pose de exhibición distinta. Este es el cormorán guanay, esta es el ave fragata grande. El macho infla todo ese saco muscular. En las filmaciones son más dramáticas porque entonces veríamos que están agitando las alas y que está haciendo un sonido ululante. La foto es siempre menos espectacular, pero congela la posición para conocerla mejor. Aquí estamos viendo abejarrucos de collar en Kenia. Y aquí vemos la parada nupcial del albatros de Galápagos, que tiene una serie de pasos. Entonces, aquí empezamos apuntando con el pico hacia el cielo, luego seguimos con el visteo de picos, circulando uno alrededor del otro, luego de golpe uno se para y hace un bostezo agresivo. Esa es una actitud de agresión, la suelen hacer cuando se pelean, pero aquí está ritualizado como parte del cortejo. Y esto continúa con otra nueva etapa de visteo de picos y eventualmente lleva este resultado. En cambio, ustedes vieron que las alas quedaban pegadas al cuerpo, pero en el albatros errante, en cambio, el cortejo es con las alas totalmente extendidas para que no nos queden dudas de que su envergadura es de unos 3 metros. En las Georgias del Sur. Y aquí vemos el cortejo del piquero de patas azules, que van levantando los pies rítmicamente para exhibirlos a la pareja. Y eso es seguido de visteo de picos, nuevamente, y de la pose de exhibición. Con las alas extendidas hacia afuera, los picos, el pico y la cola extendidos hacia arriba. Cuando en otra charla hablemos de los piqueros, verán las diferencias en estos comportamientos entre los distintos piqueros. Los pingüinos de patas de
de ojos amarillos de Nueva Zelanda son particularmente corteses en su cortejo, con estas reverencias, pero siempre con el juego de picos también. Y muy tiernas las bandurrias, bandurrias boreales. El cormorán de Galápagos, que viene con una ofrenda para el nido, que también un regalito siempre puede llevar a alguien a un buen puerto. En este caso, los gaviotines inca en la costa de Chile, el macho le está ofreciendo un pez que ha capturado a la hembra. Y aquí vemos el cortejo del macatoviano, que es sensacional, pero desgraciadamente esta es la única parte del cortejo que tengo tomado, porque tienen una que yo llamé la danza de los muñecos mecánicos, donde voltean el cuello y cabeza rígidos hacia atrás y para adelante. Todos los macaes tienen cortejos espectaculares. Acá, no estoy seguro, pero interpreto que aquí también hay algo de cortejo, porque esa posición del loro barranquero de la izquierda es muy artificiosa, y siempre esas posturas artificiosas tienen que ver con estos códigos de cortejo. Y la cópula. Pues sabes que la cópula del loro barranquero es muy prolongada. Llega a durar hasta 30, 40 minutos. Yo lo tengo bien documentado. Ajá. Sí. No es la más larga de todas. La más larga de todas es la de un loro australiano, que es carnívoro, creo. Sí, el Kea. Es Nueva Zelanda. Sí, esa es la cópula más prolongada, pero bueno, el barranquero no. Es interesante. Y esta es la foto que hice acá, que probablemente corresponda a eso. Digamos, están en este momento unidos y siempre se prolongan. Sí, yo tengo una secuencia de unas 5 fotos más o menos, y en la época en que no era digital y por lo tanto. Así que tiempo, sí. Representa un rato. Gaviotín inca. Siempre da trabajo, tienen que hacer equilibrio agitando las alas y qué sé yo para posicionarse. La cópula en las aves no es una cosa fácil. La siguiente etapa es la nidificación. Entonces acá tenemos una chuña de patas rojas llegando a su nido. En el Parque El Rey, acá es el Proceastes melanoleucus, el de Carpintero Garganta. No, estriada no es. Negra. Garganta negra, sí. Carpintero Garganta. Sí. Lo curioso, bueno, esta foto solo podía ser tomada con mi ayudanta. Descubriendo las cosas que yo no veo. Sea Irma. Claro, porque ver la cabecita del carpintero adentro del nido a cierta distancia no es fácil. Pero entonces uno está alerta cuando emerge del nido. Acá tenemos un capitán en Sudáfrica. Trayendo al nido, y voy a apurar un poco porque estoy consumiendo el tiempo a Sebastián. El cormorán guanay trayendo material para el nido, una linda cueva del pingüino de Magallanes, pingüino de barbijo acomodándose para empollar el huevo. Entonces, en este momento podemos ver cómo se abren las plumas de la panza para que su parte desnuda de piel se contacte con el huevo para transmitirle calor.
para esta etapa de la crianza elegí los pingüinos como tema. Acá el cambio de guardia para la incubación. El huevo está por eclosionar. Acá recién acaba de salir este pingüinito de ojo blanco. Unos días más tarde ya tienen un aspecto mucho más decente, recubierto de plumoncito. Y acá la transferencia de energía. El progenitor le está vomitando todo el krill predigerido al pichoncito. Vieron que los Adelia, los pichoncitos eran negros, en estos son blanquecinos. Ahora, acá estamos viendo un pingüino de barbijo y más atrás hay uno de frente dorada. Y entonces uno se pregunta si esta promiscuidad no puede llevar a algo. Y entonces mi amigo Sergio Aragonés, dibujante de MAD, que venía en uno de nuestros cruceros, decidió dar una charla sobre los Bird Watchers y hacía estos dibujitos. Acá vemos una pareja de pingüino rey y la esposa tiene dificultad en explicar por qué el pichoncito es de penachos amarillos. Pero yo comprobé que esto sí pasa. Y acá tenemos una pareja de pingüinos de frente dorada que tienen un pichón de barbijo. ¿Sí? Ese pichón no es de frente dorada. Habrá caído y habrá caminado y se cayó en el nido de esto. No, no, se debe haber caído el huevo y lo incubaron. ¡Qué va! Ya cuando lo incubaron. Francisco, y lo alimentaban, todo normal. Sí. Bueno, cuando los pichones están más grandes, por de pronto con los adelias por lo menos, la cosa se hace difícil porque son tan insistentes para pedir comida que al adulto no le queda otra que salir corriendo y que lo persiga. Y que entonces se van distanciando uno de otro, y entonces cuando lo alcanza uno solo, ahí se para y lo alimenta hasta que llega el otro y empieza la carrera de vuelta. Los pingüinos no son los tontos, porque yo hice unos estudios de pichones de Porfirio Melanops en nidos de Porfirura Martinica. Sí. Y tienen un diseño, de un patrón de color y diseño diametralmente opuesto a los pichones en la etapa del plumón. La Porfirura Martinica lo aceptó el pichón de Gallina clorofu hasta que abrió el pico. Cuando le vio el diseño de color y en forma, ahí lo mató, lo tuvimos que sacar. Sí, fue en el acto. Mientras no abría el pico, no pasaba nada y no vocalizaba. Pero cuando abrió el pico para pedir comida, el acto lo quiso matar. O sea que ese patrón de color y diseño, ¿no?, es evidente para que no se confundan los pichones, que el fenotipo o el aspecto externo es el mismo en el primer estadio de tumor. Pero la garganta es como la huella digital nuestra de los humanos. Claro, ahí en las polladas eso funcionó de esa forma. Sí. Claro. También el comportamiento es importante. A mí me pasó de poner en una pareja de las Fabirostris huevos de teroneta. En Barcino, huevos de... Y en el lago artificial, en un zoológico de un amigo mío, los Fabirostris querían inducirlo al pichón de teroneta en el primer día de vida, en la primera semana de vida. ¿Dónde estaba la comida? ¿Cuáles eran los enemigos acuáticos, los enemigos terrestres y los enemigos aéreos? Y el teroneta tenía libreto propio, los destruyó, claro, psicológicamente, sé lo que quería. Viene con su libreto. Era increíble. Y los pichones flavirostris sí respondían a todas las vocalizaciones del padre y la madre. El teroneta era como, no sé, estaba en su propio mundo. Pero cuando llegaba la noche, se iba y se metía debajo de los flavirostris para calentarse. No era tonto. Y el resto del día se manejaba solo en todo sentido. Las pautas de base ya las tiene impresas, de fábrica las traen, de comportamiento. Era genial. Tendría algún refiero de Francis, el teroneta que es de cabeza negra, es parásito. Sí. Pero la teroneta se maneja sola.
Perdón, pero vamos a seguir porque sí, sí. Si no, Sebastián se queda. Ya, igual un poco y seguimos. Bueno, acá una transfusión de krill predigerido y la defensa de los pichones. Acá tenemos el pichón del pingüino de Lincha, el adulto se precipita contra el escúa para tratar de salvar a su pichón. Acá tenemos un avestruz africano, pero la raza de Somalia, que está con unos pichones bien pequeñitos, en un ambiente del norte se puede reconocer un baobab a la izquierda, nos acercamos un poquito más para ver los pichones, y el avestruz está desplegando las alas en una actitud de intimidación y de protección al mismo tiempo, porque se pueden cobijar. Acá, en mi casa, en el pulmón de manzana, hay un halconcito colorado que quiere a toda costa echar a este carancho juvenil. Seguramente está nidificando por ahí cerca, aunque no pude descubrir el nido. Sí, cuidado nuevamente del nido. Luego, dos comentarios. Para mí descubrir el Photoshop fue sumamente interesante, porque entonces pude superar muchas veces la distancia con el recorte, los problemas de color. Muchas veces en los diapositivos se habían revelado mal un rollo y el color estaba fallado. Hoy en día, si uno se confunde y dejó puesto el balance de blancos como para un día nublado y es de sol, se producen estas cosas, pero con el Photoshop rápidamente lo corregimos. Qué bárbaro, ¿eh? Los bichos no están donde uno los quiere. Aguilucho de alas largas estaba sobre un poste, pero la luz estaba de atrás. Así que, pero con el Photoshop rebajamos las sombras. Y el momento esperado por Sebastián, la manera lógica o tradicional de terminar una charla es con una foto de una puesta de sol. Pero las aves son un poco pequeñas para la puesta de sol. Los elefantes están en la mejor proporción. Para el sol. ¿No es un amanecer? Sebastián. Para discutir de cada foto, ¿lo tenés acá? La carpeta está ahí. Acá tengo el central. ¿Y por el central con la mano? ¿Se va a echar la posición? No, no, no. ¿Es el foto? Sí, acá atrás. Hacemos para sacar fotos.
Sí, el del botón del medio. Bueno, había una foto de un hidro que se habrá pasado por otro lado. Bueno, bueno, esa es la que sigue. Fíjate si no. Bueno, esta es una de las técnicas que podemos tener para sacar más que nada aves acuáticas. Es una técnica usando un hidrohide o escondite acuático, como lo quieren llamar. Consiste en una plancha de terropol de alta densidad. Se puede hacer de otra manera, algunos lo hacen con madera, pero esto por ahí es lo más liviano. Tiene unas varillas de carpa adentro, cruzadas, que hace que la lona no nos quede sobre la cabeza. Y después lo que tenemos también es una lona camuflada arriba. Yo lo primero la usaba así, pero noté que las aves es como que desconfiaban por el tema de la altura del hidro. Entonces lo que hice después fue usarlo sin las varillas. Por ahí es un poco más incómodo porque nos queda la lona siempre por encima, pero lo que vi que las aves confiaron un poco menos. Yo el hidro lo traje, lo quiero mostrar acá, no armado, pero para que tengan una idea. Es de terropol. Espera. No sé si se ve o no. Yo te iba a preguntar, ¿y hacia abajo nada? Hacia abajo, a lo primero nada. Pero después de agarrar unas cuantas sanguijuelas, guau. Guau. Sí, en verano, digamos que uno se pone una malla y empieza a andar y lo disfruta, como estar jugando en el agua. Pero después, cuando empieza a tener. Uno sale y se empieza a ver la sanguijuela, porque hasta que no sale no te das cuenta, no sentí nada. Entonces, uno lo que hace, lo que tiene de ventaja esto. Primero que acaba la rótula y tenemos un punto de vista bien bajo. Digamos, lo que vamos a hacer, vamos a tener casi la cámara a la misma altura del ave a fotografiar, lo que nos va a hacer ya casi tener un fondo desenfocado. Acá está yo por ahí le hice una tapita con un tupper para llevar el celular o algo, y acá le hice un agujerito para poner una botellita de agua. En verano suele ser agotadora la tarde de roja. Bueno, sí, el sanguchito, un vasito de fernet también poner. Después también lo que suelo llevar a veces son algunos lentes chicos, gran angulares, pero generalmente si la jornada fue buena con aves, el gran angular queda guardado. Pero está bueno también asegurarlo porque cualquier movimiento o algo puede ir a parar el agua. Esto, si quieren preguntar algo sobre esto, pueden preguntar. Para que te aguante la rosca de. Hago una rótula ahí. Hago una rótula y se apoya la cámara, pero. No, tiene buena. Pero la base no. Al ser terropol es. No, es alta densidad. Sí, es bien compacto. Sí. Y la base la podés pegar una maderita. Sí. Acá tiene un plato. En la base donde está el tornillo tiene un plato que está pegado con cola abajo, entonces hace que sea más rígido. Donde se apoya. ¿Y traje de agua usa? Traje de agua, algunos usan el water, yo uso el water, me resulta más cómodo, y otros usan traje de neopren. Claro. Pasa que en invierno el traje de neopren se filtra un poco el agua y empieza a pasar frío. Con el water un poco también, pero por ahí en los pies. Bueno, esto es lo que nos va a permitir por ahí. Yo lo que llamo, a lo que más provecho le saco a esto es el hecho de cierto momento cuando las aves se confían, entran en confianza, digamos, es retratar las conductas de las aves casi no notando nuestra presencia. Digamos, uno cuando va a casa fotográfica, por ahí lo que ve es que siempre la ave o está mirando o está medio asustada o huyendo, claro. En esto llega un momento de que pasamos totalmente desapercibido y podemos fotografiar conductas o imágenes que fueran muy difíciles de otra manera. Ah, ¿tenés el lente fijo? Tengo el lente fijo, es un 300 f4. Pero cuando se mueve el ave, porque se tiene que poner justo ahí. Movés el hidrohide. El hidrohide flota. El hidrohide te mueve, vos te podés acercar o mover. ¿Vos movés el hidrohide? No, pero vos ahí le pones tipo una rótula tipo Wimberly. Sí,
Sí, sí, sí, que se mueva para donde yo quiero, sí. Sí, sí, sí. Entonces se mueve con toda la lona. Una bochita, ¿no? Bueno, esta foto está hecha con hidrohype, pero lo que más ayudó en esta foto fue el tiempo que le dediqué a la especie. Digamos que yo, para lograr esta foto con ese fondo y a este nivel, usé la técnica y para el acercamiento también. Pero creo que la clave de esta foto fue más que nada el tiempo que le dediqué a la especie. Cuanto más tiempo le dediquemos a la especie, mejor el resultado vamos a tener. O sea, hablas de más acostumbramiento. Más acostumbramiento. Más salir despacio. Claro, y lograr que el ave entre más en confianza y no es lo mismo ir una tarde a dedicarle una hora a una especie que por ahí es muchísimo. Esto era una cava que estaba cerca de mi casa, lo que me daba la facilidad de ir capaz que tres veces a la semana. Y que ellos ya estaban acostumbrados. Son una pareja con un juvenil que yo lo seguí por varios meses. Esfuerzo artificial. Esto también, una gallareta con los dos juveniles atrás. La verdad que son muy coloridos, no había visto nunca yo los juveniles así, son muy lindos. Con el hidro también. Esto es una pollona pintada, también con la misma técnica. Está alimentando una libélula. Lo que yo noté en ese momento fue como que en un momento venía yo de varios días y en ese día es como que se produjo una explosión de las libélulas, como que nacieron todas juntas. Tenían abundante comida y no daba abasto para llenar los pichones. Esto no es con el hidro, esto es en Punta Raza. Es otra de las técnicas por ahí, es de la que estar apostado haciendo tumbi. Uno se tira en la playa, en la tierra o al borde de una laguna y a lo primero va a pasar a ser un gesto extraño, probablemente se vuele todo si no vamos con precaución y entramos por el lugar indicado. Pero después, al tiempo, es como que las aves nos ven a nosotros como un objeto más del lugar y se confían un poco, lo que nos da por ahí también la facilidad para sacar una foto. ¿Cómo arrastras o...? Acá estaba arrastrado y fue una arrastrada tipo felino. Lo bueno es que en la playa... ¿Cómo? La máquina, va por ahí con los codos para ir apoyando la máquina en la arena. La arena sí es complicado porque... Una bandejita que no puede ir. Sí. Es una reforma. Punta Raza lo que tiene a veces que uno va atrás de un ave, se pone a querer sacar y se olvida. Se lo doy más como consejo que por una técnica de fotografía. Hay cangrejales que uno se puede enterrar hasta la rodilla o más, y si estás con la cámara, no te dan la mano para poder salir. Porque no salís y te tenés que acostar y salís casi rodando. Creo que a vos te pasó algo parecido. No, sí, a tener que rodar, pero... Sí, es medio complicado esa zona. La cámara, la espalda, la luz. Bueno, esto es un terito. Terito por ahí lo que tiene, que se echa y pasa desapercibido, o confía en su camuflaje, pero bueno, después de un rato de esperarlo, se levanta y va en busca del adulto. Lo notable es que en esta foto estás a la altura de ellos. Claro, lo de la altura creo que es algo fundamental para tener una buena foto. Creo que el hecho de estar al mismo nivel, digamos que esta foto puede cambiar mucho si yo lo hubiese sacado parado, porque hubiese salido todo el fondo enfocado y perdería el efecto este que lo que impacta cuando ves el ave con ese fondo así. Este es una jacana con algunos días, un pichón con algunos días de nacido. En Punta Lara estaba el macho con tres pichones. Ese es otro tema. Acercarse a los juveniles es el doble de complicado. Cuando está el adulto con los pichones, es como que está totalmente más celoso que si estaría solo. Con el hidro, eso por ahí se puede lograr. Este es otro, el macaba del pico grueso, que está dando de comer una madrecita. A veces hay curiosos que se acercan y salen por ahí de repente. A veces está bueno también cómo, no fotografiando la ave entera,
se puede lograr una buena foto ubicándolo en un lugar fuerte de la composición. Acá, si uno imagina la regla de los dos tercios, está ubicada en el, ese ojo rojo está justo ubicado en un punto fuerte de la foto. Siempre el cuadro. También debes tener alguna foto así de una yarará que está sonando. Sí. ¿No? ¿No ves en la laguna? No, yarará todavía no vi. Quiero ver y no quiero ver, porque me gustaría fotografiar, pero después tendría miedo de ver si aparece. Pero no, culebra acuática sí, pero yarará no. Esta es otra foto de una gallareta. En esto lo que le hacer hincapié es que cuando estamos con el hidro y tenemos la posibilidad de que no haya viento, poder incorporar los reflejos. Al estar el agua planchada vamos a siempre tener los reflejos casi perfectos, que nos va a dar una foto por ahí un poco más artística. Y es una foto también difícil porque hay mucho negro. Sí, está contrastado. El escudete es bastante complicado, el amarillo es, se suele saturar, explotar. Este es un playerito pectoral, también. Dos playeritos. ¿En Punta Lara vos vas ahí donde está el terraplén, no? En Punta Lara voy a la parte del coronillo. Ustedes, la mayoría acá lo que conocen es el Camino Negro, el Canelo. Bueno, el Camino Negro, pozo y auto quemado, está, la verdad que está horrible. Yo hace años que no voy al Camino Negro, y más que nada por seguridad también. El coronillo es una parte, una seccional que está atrás de la reserva, que sí, vive sí, uno de los guardaparques. Y... casi llegando a la desembocadura. Claro, sí. Ahí va. Hay ambientes muy lindos también y estamos un poco más seguros. Pero no está abierto al público todavía, no hay infraestructura. Este es un macá gris, también. ¿Dónde lo tomaste? Este fue en una cava, en Pereira, en la misma cava del macá pico grueso. Me suelo ir seguido, me aposté un día, esto fue haciendo tumbing, atrás de unas pajas bravas al borde, no tenía todavía el hidro. Y empecé a sacar los macá pico grueso, se cruzó este, cuando empiezo a enfocar, me llama la atención y era ese ojo amarillo. Digo, ese ojo amarillo yo no lo... no es común acá, en lo que yo veía no me resultaba algo frecuente. Era tu primera vista. Claro, entonces saco un par de fotos, se zambulle, se va, y empiezo a mirar y me di cuenta que era el macá gris. Después hablando con Nacho Areta, que está más con el tema de la distribución, me dijo que era el primer avistaje para la provincia de Buenos Aires. No sé, doblemente feliz ahí. ¿Eso salió de tapa de la revista? Ah, de Nuestras Aves, sí, hace unos años atrás. Después se vio en la cañada de Arregui. Acá pueden ver cómo con el agua, con ondulaciones, cómo queda el reflejo, la diferencia, ¿no? Cuando uno saca con el agua planchada. ¿Y ahora estos últimos años apareció acá en la Reserva Color? Ah, sí, lo vi. Sí, vi fotos de su vino. Reyes entre el barrio y casi Magdalena. Llegando a Magdalena, Cañada del Rey, ruta 11. Bueno, esto también es un comportamiento que yo noté en las pollonas. No se zambullen como los macás, sino que tienen que impulsarse hacia arriba para alargarse y ir a buscar el alimento que tienen unas plantas acuáticas alimentadas que tienen abajo. Está justo en el momento que está entrando el agua. Esta es otra pollona, esta es en Verá, hace unos años, de arriba de la lancha. Lo que tiene la lancha a veces, lo complicado es que no puede lograr uno ese ángulo bien bajo. Entonces yo lo que traté ahí de tirarme bien al costado y tratar de bajar bien el ángulo para lograr el fondo desenfocado. Pero sí, uno cuando ve estas especies, a veces piensa en el ángulo, pero lo que piensa es tener una foto porque no la ves todos los días y manso ahí al lado. Esta es una lavandera también, sobre la lancha, en el río, en la laguna, ¿verdad? Bueno, a veces por ahí, no son fotos artísticas, pero sí va mucho vale por ahí la especie. Este es un mirasol chico. Teníamos el dato que se estaba viendo por un lugar, no lo pudimos ver, sí lo vimos por ahí en otro lado. Era el primer avistaje que hacía de esta especie.
A veces cuando estamos en presencia y cuando ya ganamos la confianza de la especie, podemos sacar la foto y decir que linda foto saqué, y podemos apostar a más y dedicarle más tiempo a ver si la especie por ahí va a hacer algo distinto o hacer algo raro o no habitual. Bueno, en este caso agarró un pescó un juvenil de tarucha, taralila. Después se lo llevó para la orilla y me daban unas plantas por delante, lo que no pude grabar la secuencia cuando lo tragaba. Pero a veces no solo es la foto, sino que vivir el momento ahí de estar ahí viendo que el ave no nos está dando bolilla y está siguiendo con su rutina habitual. La verdad que eso queda grabado también igual que una foto. Cuando esto también es, esto es el Punta Lara. También una rana criolla, había una bandadita de cigüeñas y estaban ahí hasta que una dio en el blanco. Esto también es Punta Lara, es un mirasol común. Cuando yo hablo de dedicarle tiempo, si nosotros, el que ha visto un mirasol, la mayoría de las veces cuando uno lo avista está o agarrado en dos ramas secas o agarrado en un juncal, difícilmente salga de ese lugar para mostrarse, y más cuando está uno. Entonces, después de ver lo que estaba en un duraznillo, me quedé por varios tiempos hasta que, como no pescaba en esos duraznillos, se decidió a bajarse a la vegetación flotante y empezó a pescar sobre las plantas. No es tan común por ahí verlo pescar así sobre la vegetación. Lo más común es siempre agarrado a los juncos. Este es un pato capuchino, también confiado. Logré un acercamiento muy bueno, se quedó. Y bueno, a veces cuando se dan estas oportunidades, está bueno aprovecharlas. No solo en lograr acercamiento, sino que por ahí esperar a que levante vuelo. Esto a veces suele ser difícil engancharlo, salvo casos como Francisco. Cuando yo le dije, yo acá lo que hice fue intuir por un movimiento de que, como que yo veía nervioso a la especie que estaba por levantar vuelo, empezar a disparar antes que levante vuelo. Porque me ha pasado varias veces que al querer fotografiarlo cuando estaba levantando me quedaba la cola acá y la cabeza afuera. Entonces Francisco me dijo, no, yo a veces no me gusta tanto la ráfaga sino quedar en el blanco, me dijo. Sí. A mí me falta por ahí. Sebastián, sí. Hay un principio para los que sacan con reflex que dice que si vos lo viste, lo perdiste. Claro. Porque entre el momento que vos obturás y la cámara levanta el espejo del reflex, es el instante en el cual vos perdiste la imagen que tenés en la mente. Claro. Lo que vas a sacar es una fracción de segundo después. O sea, siempre tenés que tratar de hacer lo que hiciste vos, tratar de intuir un microsegundo antes, porque si vos lo viste en el visor, lo perdí. Sí, 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 sí. Yo los patos es lo que más veo cuando voy con el hidro y suelo intuir cuando uno está nervioso. Cuando el pato está nervioso es como que empieza a emitir algunos sonidos, se pone como medio arisco. Bueno, a veces pasa que levanta vuelo, digamos, no paralelo al sensor, sino que para adelante, y es muy difícil lograr el foco entero. Salvo, por eso la foto de Francia, la monjita Grey, yo no la aclaré ese momento, después se me pasó, es muy buena porque no es lo mismo fotografiar una vez en vuelo cuando tiene un vuelo lateral que cuando tiene un vuelo de frente. De frente todavía es mucho más difícil porque la verdad que esa foto... Y después de aprovechar, bueno, hay que aprovechar todo. Cuando voló, quedó una pluma, aprovechamos también por ahí para hacer algo artístico. Esta es una jacana. Después también está el tema de uno imaginar la foto. Si uno ve la jacana, el encuadre más correcto para una jacana sería un encuadre horizontal, por la forma de la silueta del ave. Yo la había visto un par de veces y vi al tero que tiene el mismo movimiento de después de bañarse, pegar unos saltos y aletear para intentar secar la sala. Entonces después de que se bañó, pasé un encuadre vertical y pude lograr que entren las alas todas en el encuadre. Si no, las alas me hubiesen quedado cortadas. Si yo hubiese hecho un encuadre
horizontal. Por eso lo bueno es saber y estudiar las especies que vamos a fotografiar. Así, ¿no hay recorte? No, no, acá no hay recorte. Wow. No, no está de horizontal a vertical, no. No, no. Este es un pato colorado, un macho. Este es un barcino. Como decía Francisco, es muy difícil a veces lograr ese espejo que se note esas plumas que siempre están ocultas. Más que nada porque es rápido y no siempre hace ese despliegue paralelo a como estamos nosotros. ¿Aterrizando o despegando? No, no, acá se había bañado y pegó esas aleteadas para sacudirse. Después está bueno también lo de las bandadas. A mí lo que me pasa es que, por la experiencia que me han tocado a mí, el siriri creo que es uno de las especies cuando está en bandada es la que más se confía. Me pasó de barcino, capuchino, maicero, suelen ser mucho más ariscos. El siriri cuando está en 1 o 2 también suele ser ariscos, pero cuando está en bandada es como que se siente más protegido y tiene más tolerancia a uno. Esto es Pato Bargantilla en San Cayetano, una laguna antes del balneario de San Cayetano. Este es un pato de collar, también en pleno baño. Pato cutirí, macho. Pato maicero. Acá se puede ver el desenfoque gradual del lente. Pato Overo. Esto fue un viaje a La Pampa. Fui a lo de Mariano Fernández. Invitación. Martín Pescador Chico. Esto por ahí, la verdad, el tema del ave con el pescado. Y que perche en un lugar también es medio de un estudio, de ver las perchas preferidas del Martín Pescador, digamos, si están en una laguna o lo que sea, generalmente tienen sus perchas predilectas y las suelen usar. Yo acá lo que hice fue me aposté en una de las que se había perchado, después que se voló a otra, y me quedé esperando. Se tiró en otra percha, pescó y paró justo en la percha que yo lo estaba esperando. Muchas veces queda la nada y no perchó nunca y te perdiste 2 horas esperando ahí. Pero cuando percha, bueno. Esta es la hembra, esto ya se libera. Chorro Pampa, Punta Raza. Playerito Rodilla Blanca, San Cayetano. Esto es Punta Raza también, dos flamencos de la costa. Esto es casa fotográfica, esto lo vi que está la bandada. Vi que se empezaron a alejar. Y bueno, enganché justo a los dos primeros, porque a veces lo que pasa es que corren todos juntos y es difícil lograr una foto de los dos limpios, separados, claro. Siempre por ahí uno tapa al otro, o la cabeza lo tapa el de adelante. Pero tienen increíble las posiciones de las dos. Sí, parece sincronizado. Si uno mira, tienen casi las dos posiciones casi igual. Tiene una diferencia casi inexistente. El ala de atrás, por ejemplo, por ahí. Pero las patas, ¿no? Sí. En el mismo ángulo de arranque, todo igual. Una bandadita de Coscoroba también. Con sus reflejos blancos. En la playa. Yo los tenía más como más cercanos a las lagunas. Estos estaban en un banco que se había hecho ahí, sí. Al lado de el mar. ¿Vos en el agua, no? No, había un banco de arena. Ajá. Algunos se fueron metiendo para esa lagunita que había quedado. Y bueno, lo logré lograr captar el carreteo ese que hacen para levantar vuelo. Acá lo que se ve es que yo no pude bajar el ángulo de la foto, por eso quedó tan enfocado el fondo, igual. Está desenfocado, pero no quedó más desenfocado, me hubiese gustado. El tamaño de las patas, ¿sí? Sí, las patas y la...
Esta es una pareja de ostrero, también yo estoy con el hidro, como que se venían a correrme, a marcar en el territorio. Un rayador. Esto logramos acercarnos muy, a estar muy cerca de una bandada. Había algunos que se dormían. Bueno, este en un momento pegó un bostezo. Se le puede ver el ojo como que está medio... ¿Estás con el hidro ahí? Sí, ahí estoy con el hidro, en una de las lagunas antes de llegar a Punta Raza. Es complicado esa. Porque hay mucho barro. A veces... No, los cangrejos no. Hay mucho barro, es bajo el nivel del agua, entonces uno... cuando va a la laguna, a veces el agua nos queda a la cintura, se apoya en el hidro y vas cómodo. Ahí tenés más de 20 centímetros, 30, depende de la marea. Y tenés que ir arrodillado, en cuatro patas. Y a veces estás por llegar a la bandada y se te vuela 30 metros. Tenés que llevar el ibupirac, el ibuprofeno para cuando salís. Que lo haga el... Sí. Pero bueno, el hecho de estar pegado a una bandada de gaviotines, rayadores, vale la pena. Una becasina común. La becasina lo que tiene a veces como que se queda inmóvil, queda. Me dejó acercar también bastante un retrato. Está bueno el detalle de la punta del pico, que a veces no se puede ver. Como lo utiliza para filtrar. Este es un aguatero. Esto es el Punta Indio. Y como pueden ver, esto fue con el hidro en una laguna. Yo lo vi de lejos y me fui arrastrando. Fíjense que prácticamente no hay agua. Yo no podía salir del hidro porque se volaba. Entonces me tuve que arrastrar todo sobre el barro. Adentro del hidro no daba nada. Después te piden la foto y te dicen, no, pero capaz te ponemos tu nombre. Te ponemos nombre. No, así como si hubiese sido que... Sí, no, la verdad que este era un bicho, por ahí si era una becasina, digo, bueno, ya me va otra oportunidad. Pero bueno, este bicho no tenía buena foto y vi que se quedaba porque tenía lugar donde resguardarse. Tampoco te quedó tan buena, creo. Yo hubiese gustado que el fondo hubiese sido todo de este color y no el fondo blanco. Se va a tener que no. Incluso me quedaba porque se quedó muy... No, tranquilo. Me vio, yo, imagínate, yo no, estaba con el... ¿A cuánto estabas? Y yo estaba de acá a la cortina. Ajá. Pero imagínate, o sea, yo con la... metros. Con la lona, con el... la plancha de tergopolesta, y más lo que yo me movía era todo, me parecía un hipopótamo ahí en el barro. ¿Y a qué distancia de la vegetación? Pues muy abierto el lugar ese. No, acá abajo, si vos ves, que hay sombra, había unos granillos. Ah. Pero no tenía una vegetación para ocultarse. Hacía una carrerita, se escondía, se iba. Esta es una bandadita de... Playerito blanco, Caliris Alba. Sí. San Cayetano. Está bueno a veces mostrar el ambiente, cuando uno no se puede acercar. Podemos mostrar el ambiente. Metemos la excusa del ambiente. Este es un burrito colorado. En Punta Lara se lo puede ver bastante. Pero no así, por eso es fácil fotografiarlo, es un bicho de hábitos ocultos que sale haciendo carreritas o permanece muy poco fuera de la vegetación. Pero estudiándolo y dedicándole tiempo, siempre en algún momento nos da la oportunidad. Hay otra foto como para que puedan ver un poco más del ambiente. Está en ese nivel de agua, bajito siempre está, en busca de pequeños insectos. Estos son dos burritos comunes, también en Punta Lara. En Punta Lara tiene la particularidad que yo veo más burritos colorados que comunes. Como en el caso de Ribera Norte, o que se ve mucho más el común. Una gatita boyera. Esta me gustó por el abanico así de plumas y lo que se le puede ver el dorso. Uno siempre cuando fotografía en vuelo es como que siempre saca de abajo hacia arriba y no se puede ver esa parte de las plumas, de imagen plumas enunciales.
este, la espátula también. Fíjense la, las puntas de la, de las plumas, cómo se doblaron al, al levantar vuelo. Esta es otra, alimentándose. Este ya es más un adulto, se le ve el, la cabeza bien negra, las plumas de la cola y de los hombros. Esta es otra. De esta hay varias porque la espátula es una de mis favoritas. Este es un grupo también, una laguna cerca de Chascomún, un día nublado. Sí, fue la semana pasada. Territo Real. Perdón, ¿la cabeza negra es del adulto entonces? Yo lo tenía que sí. Después una vez le pregunté a Luis Pagano, que sabe muchísimo el tema de los plumajes, y me dijo que no, que suele ser por ahí por la época de reproducción o que no está muy, que no, no es tan ligado a, al adulto. Después bueno, está bueno también a veces hacer fotos con focales más cortas para incorporar el ambiente. Esto es en el Parque Nacional del Rey. Estas uñas son famosas. Lo que tiene de focales cortas es que nos tiene que, el ave nos tiene que dejar un acercamiento muy acotado. Eso es lo que tienen los parques, que uno puede ir y cuenta con esa ventaja de que los, las especies están más acostumbradas a la presencia de gente que no las va a molestar y tienen más tolerancia. ¿La Chuña dónde era y cómo te acercaste tanto? La Chuña fue en el Parque Nacional Rey, en el arroyito que va atrás del, del camping. Las Chuñas, para el que no sabe, en el Rey, cuando va al Rey, las Chuñas las tiene como, como la... La zurraca cuando va a uno al Palmar. Sí, la verdad que es algo increíble y está, ya con eso creo que se paga el viaje. Estar acampando, te levanté y tenés las chuñas y las pavas de monte ahí al lado. La verdad que es increíble. Esta es una pava de monte también, un arroyito. Bueno, esta foto es gracias a Ale. ¿Está precapturado o no? Esto cayó en Lanús. En Lanús. Ah, sí. En una casa particular y me preguntaron qué es, y esto hay que liberarlo. Y pero lo puede agarrar un sol. Así que bueno, finalmente la chica lo acercó el pájaro y lo llevamos con. Dio con Ale porque buscó la especie en internet y dio con la excelente página de Ale de Misabe. Y de ahí se contactó con él y le dijo qué era. ¿Y dónde lo podía liberar? Creo que llegó a liberarlo, lo fue a buscar y lo liberamos lo más cercano que se podía en el ambiente que podía llegar a estar hecho, que fue Punta Lara. ¿Y qué trataba de hacer? ¿De zambullirse entre los pastizos? No. Cuando lo íbamos a liberar con él, decíamos, ¿cómo podemos hacer para que este bicho nos dé oportunidad de sacar fotos? Porque si se nos va, nunca más. Armamos con media sombra, como un semicírculo, y del otro lado nos apostamos con él, con las cámaras. Lo largó el guardaparque, empezó a picotear el piso, se empezó a sacarle la tierra del plumaje, a sacudirse, a acomodar las plumas y después se fue, pero muy manso, no tuvo ningún... no sé cuánto hace que lo tendrían también, porque fue una cosa que no esperamos, nos dio un montón de tiempo para sacarle fotos. Los dos registros que yo tengo de toda mi vida para monte se llevaron de noche por delante las riendas, claro, de las tenas. Y quise hacer lo mismo, pero se le zambullían en las pisadas de las ovejas, no había forma. La próxima no tenías que ver a Ale. Muy mansito. Ale lo amansa. Muy manso. Ahora, el tema es que cuando salió, se convirtió en ratoncito de monte. Sí. Uno cuando lo ve en el ambiente, cuando lo tiene uno lo ve y la verdad que llama la atención, es increíble. Yo digo que el tamaño. Es una laucha con pluma. Es una laucha con pluma, sí. Por muchos años la única piel que había, Jorge, era... Las dos de monte me las trajeron a casa vecinos porque se llevaban por delante las riendas de las antenas cuando no existía DirecTV y el cable. Sí. Caí en las veredas vivas, bombadas pero vivas. Sí, los registros la mayoría son dos por accidente que caen. Sí. Bueno, este es un picaflor del común, se pueden hacer... Es que tiene un patio con flores y es nativa mejor, esta no es nativa. Pero bueno, les gusta mucho y yo sabía que la frecuentaban. ¿Con flash, sin flash? Sin flash. A mí trato de, en lo particular, no usar flash porque es como que veo que le,
transforma los colores. Sí, le transforma un poco los colores. Pero todavía no he ido a la selva, ¿vale? Fuiste vos, o sea que ahí voy a tener que usar flashes. Una hembra. La planta blanca. Un tachurí. Tachurí sin tricolores. Los detalles de la sí, de la adentro de las patas. Sí. Y los dos rojos, ¿no? Sí, el mellón en la cola y sí, el carmín. Y la corona. En la corona es el carmín. Sí. Y las plantas del pie son amarillas. Claro. Sí. ¿Ah? Mirá cómo se nota. Claro, eso, de hecho, se los dedos. Los medio naranja. Piojito gris. Esto es en nivel A. Partillero pampeano, esto es por el lado de la bahía San Colombón, cada vez más despacio. Cheta pa de collar, esto es como la mayoría en el camino de ingreso a Iberá, es donde más se lo puede ver y está más o menos accesible, digamos. Igual empezar a perseguir este bicho por los campos de Corrientes con los hormigueros y los desniveles que hay. Queda muy interesante la ramita esa. Sí, 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 quedó. Salió todo. Los componentes. Seba, ¿y siempre andas con un cuerpo de cámara? ¿O a veces llevas dos cámaras, digamos? No, siempre llevo, tengo una. Una Canon, una 7D y. Y según lo que voy a fotografiar, el lente que voy a usar. Claro, no, tengo el F4 y tengo un 1.4, un extender, que a veces lo uso y no, y depende de la fotografía que voy a hacer. El 1.4 lo que te hace es perder un poco de velocidad de enfoque, además si vas a fotografiar algún vuelo, entonces lo uso más que nada por ahí para otro tipo de fotos, no de acción. ¿Y el lente decide? El lente es un 300 F4, un Canon. ¿Dónde sacaste el chaseo? Esto es en Río Negro, por la invitación de dos socios, de Jaime Prieto y Ignacio Hernández. Tenían un bebedero, también comida y agua, pero con lo que más le resultaba era con el agua. Pero en la foto es lo que yo veo cuando uno va a hacer fotos. Sí, sí, sí. Lo ha visitado Juan Carlos Chévez en su momento también. Cuando vamos a fotografiar así de posadero, lo que yo considero es tratar de que la foto sea lo más parecido a lo que fotografiamos cuando estamos en casa fotográfica. Digamos, nosotros utilizamos una jarilla que está en el ambiente y ver que la foto sea lo más natural posible. Hay algunos que por ahí arman el posadero y buscan tremendas ramas con líquenes y está bueno, uno cuando la ve está bueno, pero como que le saca naturalidad a la foto. Este es ya el negro, el macho y la hembra. Eso puede ser por el plumaje, eso era, no estaba en el plumaje nupcial. Es como se lo ve cuando están en costanero. Cachuito pico negro, esto es de casa fotográfica, en el Paso Córdoba. Dormilona cara negra. Esto es haciendo tumbing tirado sobre la orilla del río Negro. Arañero negro desde la ventanilla del auto, Punta Lara. Ñandú, Punta Indio. Pajonalera, pico curvo, también Punta Lara. Curutí o Crasio, Punta Lara también. Esta es otra de Tachurí de frente. Esto por ahí lo que ayudó también a que se vea bien digamos, la parte de la cara. La luz estaba nublada, lo que hace que sea una luz más uniforme, que no haya tanto contraste. Porque si yo hubiese tenido la luz de este lado del sol, en otra parte me hubiese quedado oscura. Pico de plata, siempre difícil exponer ese ojo. Muy blanco, el contraste con el negro. Carpintero campestre, un hormiguero. ¿Sí?
calandria real, visitante ahí en la reserva Punta Lara. Ahí se puede ver la, ay, qué linda esta, la faja talentosa cuando uno la ve que es imposible. Levanta el vuelo. La banda la. La anda ahí adelante que tiene la. Aparte de lo lindo del plumaje, el canto también, ¿no? Hudson en su momento la nombró como la ave del mejor canto en lo que era Sudamérica. El cardenal. Me gustó la pose por la parte de lucirse el copete, el perfil. Se ve el dibujo de del dorso de las alas y la cola. Una ratona. Más adelante tenía un hueco donde estaba el nido. Constantemente venía con insectos, viene con una libélula. Son todas sin flash, ¿no? Todas sin flash. Esto sí. Encontré el nido, me aposté. Y la ratona es bastante confiada, ¿no? Al ratito nomás que me quedé, ya empezó a venir a seguir alimentando. No hay molinera común, un talar. Carpintero real, un traíño. Lechuzón de campo. Hay una pareja en Punta Lara que se suele ver, no tan frecuente, pero cada tanto aparece. Lechuzón de campo. ¿Que va de Villariza a Antonio? Sí. ¿Están todavía ahí? Sí, se ve, lo vi un par de veces ahí y otra en la parte del coronillo. Y este se ve en el camino también. ¿Este te lo había aparecido tu suegra? No, otro fotógrafo. La que me marcó mi suegra es otra que él vio con el auto y me fue a buscar y me llevó ahí al lugar, estaba, que era 300 metros antes de llegar al río. Claro. Sí. De memoria, hace años esa foto. La vimos en 25 de mayo, creo. Claro, capaz, sí. La vimos hace 25 de mayo. Un ataque camino tijera en uno de los senderos de Palmar. Lo que tiene los ataque camino es que a veces uno va con la linterna, quedan ahí inmóviles y queda uno casi a querer si lo puede agarrar. Claro, no sé si es por la luz que le da y como que. Mientras no le saquen la linterna, queda. Sí. Acá igual está cuerpo a tierra. Acá tu cuerpo a tierra está entero al lado. Donde pueden ver las patitas que tiene casi. Yo lo hice una vez y Sergio Salvador. Ah, las patas, cierto. ¿No? Sí, se le ven las patitas y bueno, después es un bicho que es difícil componer por la cola que tiene tan larga. ¿Flash? Sí, esto es con flash. El flash, el incorporado. ¿Se pueden contar las? La urraca común en el Palmar. En el Palmar esto es cuestión de ponerle algo y esperar que poner algo, ubicarnos bien, que no quede la luz atrás, el fondo que quede desenfocado. Tirar algo y se viene. Está libre. Sí. ¿Qué te imaginas con alguien? No. Hubo algún chabón que salió. No, esto es en el Palmar. Este es un juvenil de garcita azulada con una genicia multidentata, el pescadito. Lechucita de cachera. Entero. Vamos a apreciar entero. Si se da para el retrato. Un rayador. Una espátula. Esta estaba en la orilla, me acerqué hasta que quedó. ¿Y el pájaro qué es? Se puede notar acá la distancia que le saqué, ya que el pico quedó desenfocado. Digamos que la profundidad del campo al acercarse disminuye. Un carajo. Con los retratos pasa que la mayoría de las veces uno, si sale a buscar retrato, vuelve sin nada. Le va a ser casi imposible ir y que el bicho se preste a semejante acercamiento. En la mayoría de los casos pasa que es más por el acercamiento de la especie hacia uno que uno intenta acercarse porque se siente muy amenazado. Estos son dos siriripampa, como ven estaban ya confiados, relajados, y guardan el pico abajo del ala. Y a dormir. Y
Acá ya pasamos los anfibios. Hay pocas fotos de anfibios, pero está bueno. Yo cuando comencé a fotografiar los anfibios, la clave de fotografiar los anfibios es aprendernos la vocalización. Si uno no sabe la vocalización, salvo que justo pase cerca y salte o algo, va a ser muy difícil. O sea que estudiando bien las vocalizaciones. ¿Usaste el trabajo de Strahle? Sí, con los cassettes de Strahle, sí. Los trabajos, sí, los viejos, sí, trabajos de Strahle, con el maravilloso trabajo. Poner, repetir, poner hasta... Este es un bicho difícil porque tiene... No parece siempre. Tiene ciertas condiciones que hacen que en distintas épocas del año, primavera, verano, después de una lluvia muy abundante, la especie considera que es propicia para reproducir y salen. Si no, permanecen enterrados 30, 40 centímetros bajo el suelo. Un escuerzo común. Antes era muy común, hoy acá en Buenos Aires, para el lado de la bahía San Borombón, es más común. Punta Lara, yo hace muchos años que no lo veo. No lo escucho tampoco. Una, esta sí por ahí más común, la rana criolla. Esta es una ranita hocicuda, Cynax polirostris. Una rana abolladora, pseudo diminuta. Sí, está bueno, se ven las membranas en la, se le ponen las patas. Esta especie tiene la particularidad de tener los ojos bien hacia arriba, como es flotadora, es como flota y quedan los ojos sobre el nivel del agua, aparte del camuflaje que tienen. La otra no es tan común, es muy común verla entre la vegetación. Si uno no la escucha y no sabe el sonido, difícilmente la ubique. Esta es una ranita enana, Dendrosopus sanborni. Ranita de Punta Lara, Cynax verte. Ah, la crucecita. Este es un... Bueno. Ahí está. Sí, el ojito, la verdad que es muy particular con esa cuatro. Esa... Este es un esfuerzo. Se acercó y aproveché el macro para mostrar bien. Son especies muy voraces que hasta pueden comer sapos y... Fotógrafo. Fotógrafo se te puede prender de la pata. Pero fíjense el tamaño de la boca, lo que le ocupa toda la... Sí. Gran gigante. Bueno, acá pasamos a los peces. Con los peces, esta especie yo hace tiempo la vi y me llama mucho la atención. Son las australevias, o también los llamados los kiris. Son peces de ciclo anual, es decir, no viven más que aproximadamente un año. Los peces viven en charcas temporales, reproducen, ponen los huevos en el fondo de la charca, en el barro. Eso lo incentiva cuando la charca se está secando. Cuando la charca se seca, los huevos permanecen en el barro, en el fondo, hasta abril-mayo, que con las primeras lluvias nacen esos huevos y aproximadamente en 60 días ya están en tamaño adulto. Ahí otra vez comienzan el ciclo, reproducen y mueren. A mucha gente le dice los peces que caen del cielo porque son peces que están en charcas que no tienen conexión a otros lugares y uno no sabe cómo fueron a parar ahí. ¿Y cómo sacaste esta? Ahí vamos al otro tema. Esto yo tengo una pecerita chiquita, se le pone un vidrio suelto adentro de la pecera, lo que hace que le quite espacio para que el pez se pueda deambular por adentro. Y esto está sacado en un lugar, esta fue una de las pocas fotos que quise quedar el fondo negro, porque con luz natural no lucía tanto el color como cuando yo la colectaba. Y está sacada con un... esto está con un... con un 100 milímetros, con un macro, con una luz lateral y con el flash de la cámara. Esta es una australevia negripin. Sí. Parece que fuera con luz negra. Sí. Ah, ¿y no te salen reflejos de la...? Y los reflejos es un tema también. Sí, con el flash es complicado. Hay que ponerse en un ángulo y probar. De prueba y error, y ver también el tema de la luz de costado. Sí, con el flash es mucho más complicado que sacar. Ahora más adelante hay algunas con luz natural. El mismo género, ¿no? Esta es el mismo género, la australevia bellotti. Esta de la australevia la más común. Esta es otra también, una australevia elongatus. Es una de los kiris, uno de los más grandes del mundo.
está acá en Buenos Aires, está hace unos dos meses, la encontré. No es tan común como las otras dos. Y esta lo que tiene, en la charca se alimenta, como convive con las otras dos especies, en la charca se alimenta de los otros kilos, de la bellotti, por ejemplo. Son peces muy voraces porque necesitan un rápido crecimiento por el corto ciclo de vida que tienen. Estos ya son nietudos paraguayos comúnmente. Esto es en la Balandra. Estos los peces que van a ver este y lo siguiente. Yo a través de los killings me empecé a copar con el tema de fotografiar los peces. Di con un amigo, a la vez con otro amigo más que estudia biología y que estaba haciendo muestreos de peces. Fui con ellos y cuando fuimos a la Balandra y empezaron a sacar peces, yo no podía creer los peces que había ahí. Abajo es agua marrón, no podía creer la cantidad de peces y la hermosura de las peces que hay y que uno desconoce. Entonces me incentivó mucho a difundir la fotografía y a difundirla. ¿Qué tamaño tiene este? Y este tendrá unos 15 centímetros, pero viene más grande. ¿Y esto también es una pecera? Esto también es una pecera y el fondo es el cielo. Esto yo llevé una mesita al lugar y saqué en el lugar, digamos, ¿no? Si no es más complicado trasladar el pez y todo, ya se tiene que llevar un areador, preparar el agua, es más complicado. ¿Dónde es la Balandra? La Balandra es en Berisso, sobre la ruta 11, cerca de Berisso, camino a Magdalena, digamos. Este es otro, es una, le dicen banderita, en Germania trileniata. Este es un solomín lima, o cucharón, le dicen. Esta es una de las tres especies de piraña que tenemos. ¿Piraña? Piraña. Se arrasan un nateri, creo que es. Nateri. Nateri. Esto es con un natural. ¿La naterini no tiene que tener un poco más de colorado debajo? No, creo que la otra es la que tiene más colorado abajo. No me acuerdo el nombre. Esto es una chachita de siete colores. Este es un cíclido que está en los lagos de Palermo. Fíjense, esta es la misma especie con distinto ángulo de luz. Como refleja más y se nota más el color. Esta es la chanchita, la común. Facetu. Este es un no sé el nombre ahora. Clenicicla. Esta es la Clenicicla vitata. Tiene una imitación de un ojo en la base de la cola. Sí, eso probablemente lo usen como para confundir, sí, a los depredadores. Sí. Este es otro Clenicicla. Este es Clenicicla scotti. Son ciclos también, son especies de voraces. Este es un cascarudo, le dicen. Es un Leptosternum pectoral. Esto con todas las inundaciones que hubo del litoral. Yo esta especie la pegué en un arroyito cerca de casa y hablando con más entendidos que estudian más en profundidad, dio con el registro más austral de la especie. Pasó con varias especies que di con el registro más austral, probablemente con el tema de las inundaciones. Siempre en una pecera. Siempre en la pecera, lo que pasa con el tema de los peces que son de fondo, que uno pone la pecera y va al vidrio abajo. Entonces lo que uno intenta hacer es buscar algún tronquito, algo que haya encontrado y simular el ambiente del fondo. ¿Eh? El fondo, claro. Este es otro. Otociclo de Arnoldi. Limpia vidrio. Magrecito blanco. Pimelodus albicans. Este es otro magrecito muy lindo. Microlani cotoide. Bagre amarillo, Pimelodus maculatus. Este viene grande también. Esta es una mojarra de velo. La verdad que de las mojarras que yo he visto me parece una de las más lindas. Es un macho adulto.
la hembra no tiene esas aletas tan largas. Este es un torito apretador, le dicen. Es bastante común y está en la acción. ¿Cuántas especies de peces afro? Y cerca de 40 más o menos. Pero hay muchísimas más. Hay peces nocturnos, hay peces que vienen en primavera, otros. Lo ideal es en verano, donde están más activos. Y más cuando hay inundaciones como la que hubo. Una tarucha. Y acá, bueno, por último vamos a pasar a los mamíferos, que por ahí es lo más difícil de fotografiar, salvo que vayamos a reservas o parques nacionales donde están más acostumbrados. Esto es en el Parque Nacional del Palmar, Zorro de Monte. Nos permite el acercamiento, muy confiado. Ya pasa a ser algo, digamos, que uno, por momento está bueno para fotografiar, pero es lástima. Yo me ha pasado que he ido y donde paro 2 minutos para fotografiar un Taguató, se vinieron 4 zorros al lado del auto a ver si le daba de comer. O sea, están demasiado acostumbrados a que la gente le tire y están muy dependientes. Vizcacha, esto es con un natural, fue casi cuando estaba atardeciendo, ya luz no había, pero estaba el crepúsculo, como estoy tirado. Carpincho. Si uno va por el camino del Palmar, ve los carpinchos que están tirados en las charcas. Si uno se queda al poco tiempo, es muy probable que algún picabuey vaya, porque tienen su territorio y es muy común verlos en esta posición, así con el picabuey arriba. Esto ya es otra cosa, el Cerro de la Gloria, el tucotuco. Si fuera un pájaro, digamos que es más oído que visto. Como uno siempre lo escucha, pero es difícil. Era conchilla, ¿no? Conchilla, este es el Stenomys talarum. Claro, y este es el Stenomys arenarum. Este es el que está más en la costa. Pero ese salió por completo. Este era cerca del pueblo San Cayetano y estaba más confiado. Y es al mediodía. Te puedo dar cuenta por la sombra. La luz viene de arriba. Peludo se metió en la cueva, me tiré y estuvo un buen rato para salir, porque lo que tiene, este animal no tiene una buena visión, pero sí tiene un excelente olfato. Entonces lo que hacía es sacaba la trompa de los hijos y olfateaba. Por eso lo bueno a veces es de tratar de, si se tiene que dar, que nos quede la luz de atrás, y si hay viento, que el viento nos quede de frente y no de espalda. Si no, no va a percibir. Después de esperar un buen rato, se vino a salir y salió. Estaba en pleno trabajo. Qué va. Este es un hurón chico. También camino a Chascomú a fotografiar aves. Vimos un grupito, nos quedamos. Y después de un tiempo empezó a asomar a ver si estábamos. Pudimos hacer alguna foto. Bueno, esto hace poquito en Punta Lara. Punta Lara. Punta Lara. Ya un amigo lo había visto, Ramiro Comiso lo había visto en otro lugar. Entonces yo suelo, cuando voy a ese lugar, suelo ir preparado como a que me lo puedo encontrar. Porque si no, es como que si va a esperar uno a verlo allá de cerca, no hay prácticamente posibilidad de fotografiarlo. Entonces yo lo que hago por ahí, empiezo a ver la zona con el lente de lejos o con larga vista. Y bueno, en ese momento no, de lejos no lo vi. Pero siempre con precaución, y en un momento me doy la vuelta a un pajonal y lo veo echado y me miraba. Yo estaba con una campera, que ya que estoy aprovecho, se la mostré rápido para que vea. Estaba con esta campera, que lo bueno que tiene la campera es que por ahí, aparte de tener el camuflaje, rompe un poco con la silueta del cuerpo. O sea, el gato no entendía lo que había. El gato dijo, a este no me lo pierdo. Estaba más sorprendido que yo. Entonces lo que tiene, con la capucha y todo, es como, esto viene con el pantalón. No, sí, sí. No entendía lo que había. La fiesta de la noche va con este puesto, así. No te van a creer que para sacar fotos. Vas a ver, voy a hacer la tribuna pasar. No, pero está bueno y la verdad que a veces rinde. Si uno ve, encontrás con una especie.
No, una vez me encontré con un con uno que estaba en prefectura, en la prefectura naval. Yo estaba persiguiendo un pijuí y se cruza de un lado de la calle al otro y cuando yo me iba a cruzar venía el hombre de prefectura caminando por allá. Sí, se va, perdón, es un... Trato de monté melánico. Sí. Yo no, se me vino con Martino y yo con la cámara y con esto me pidió documentos. ¿Dónde crees que tenga documentos? Sí. Claro, estaba sacando fotos. Claro, estaba sacando fotos y ¿dónde voy a hablar? No, si querés después te cuento, estoy... Bueno, lo que menos supuso que hay alguien sacando fotos. Y bueno, por último hay dos paisajes, así ya terminamos. Uno del Palmar. Por ahí uno que va a fotografiar naturaleza, lo último que hace es sacar paisajes porque las mejores luces las utiliza siempre para la sala. Pero está bueno también, a veces... Es muy fotogénico. Y el Palmar es muy fotogénico. Y Magdalena también. Sí, claro. Así que bueno, como diría Carlos, es tarde, nos tenemos que ir volando.